Señoras y señores, de esta forma el día de hoy estamos iniciando con el izamiento del pabellón nacional. La provincia de Azángaro también se hace presente para saludar al distrito de Samán. Yo creo que muchas gracias, un saludo cordial, un abrazo a todo el distrito, a mis distritos como Caminaca, Arapa y Samán. Yo creo que es una felicidad de corazón, muy contento, muy feliz por ser parte de la provincia de Azángaro y también este distrito. Yo creo que hay mucho que hacer por la provincia, por los distritos. Sigamos trabajando y buscando consolidadamente con ideas positivas el desarrollo económico y social de nuestra querida provincia de Samán. Quechua hablantes y vecinos, hemos venido a saludar a nuestro pueblo de Samán. Como vecinos tenemos que estar juntos, hermanados, con el señor alcalde. Un saludo cordial a todos los hermanos residentes en este distrito pujante de Samán. Por el cruce de este pueblo, porque este pueblo también es uno de los grandes pueblos de nuestra provincia de Azángaro. Yo sé que tiene muchas necesidades, pero sin embargo, los obstáculos deben ser la fortaleza para seguir trabajando. Bueno, ustedes han venido una delegación desde la municipalidad distrital de Acillo. Sí, hemos venido una delegación en nombre del pueblo de Acillo a saludar a este pueblo. Muchas gracias, esto es realmente la señal, Macro Sur. Muchas gracias. Señor alcalde, también el distrito de Acillo se hace presente para saludar al distrito de Samán. Así es, estamos presentes. Hoy es un día importante, histórico y trascendental para el pueblo de Samán. Saludamos con todo cariño, seguir trabajando por la grandeza de este pueblo. En todo caso, un saludo cordial para todos los residentes del distrito de Samán, como también para las personas quienes también de su pueblo. De en esta ocasión, en estos 190 años de aniversario. Muchas gracias a nuestras hermanas peruanas con su traje típico, saludando a esta heroica y generosa tierra, el doctor Manuel María Núñez Butrón. Ahí está el Centro de Formación Profesional de Traco. De la misma forma, ahí están las motocicletas que ellos reparan, arreglan. Una moto que está en mal estado sale como nuevito, como cero kilómetros. Por eso lleve a Centro de Formación Profesional Traco Senfor. Mientras tanto, damas y caballeros, podemos observar la participación en la puerta de ingreso, la Municipalidad Distrital de Acillo. El licenciado Víctor Cutizaca Azucari, alcalde de la Municipalidad Distrital de Acillo, pleno de regidores, trabajadores en nombre del Distrito de Acillo,
se permiten en saludar al distrito de Samanga, al licenciado Javier Gabriel Amaru Sucasaca Quispe, alcalde de la Municipalidad Distrital de Samanga, con motivo del 190 aniversario de Fundación Histórica, tierra de Dr. Manuel Núñez Butrón. Agradeceré que por su intermedio exprese este ferviente saludo al distrito en general, instándole continuar en la senda del desarrollo de vuestro pueblo. ¡Feliz aniversario! Samán, atentamente, Víctor Cutisaca Zucari, alcalde del distrito de Asillo. Vamos a tributar con fuertes aplausos. Bien, amigos, nos encontramos también con el alcalde del centro poblado de Muñigrande. Su tierra querida está de aniversario, un año más de vida. ¿Qué nos podría decir al respecto? ¿Cómo ve usted su tierra? Ha pasado bastante tiempo. ¿Hay novedades? ¿No hay novedades en el distrito de Samán? Justamente a esta emisora, a este canal televisivo, muy amable, muy saludos por parte del alcalde de la Municipalidad del Centro de Muñigrande. Justamente por el día de hoy, por nuestro aniversario de vuestro distrito, algo ha renovado, ha cambiado de lo que era en aquella época. Hoy en día hay diferencia bastante. Hoy día nos encontramos muy emocionados, siempre saludando a todos los hermanos que se encuentran en diferentes lugares. Podemos llamar así, Liaca, Arequipa, Lima, a nivel nacional, que encuentran los samaneños, que realmente hoy día nos encontramos que celebrando un esfuerzo con toda gana, con toda voluntad, que el Centro Poblado de Jujumoco se ha trasladado con dos comunidades, parcialidades, sectores del ámbito de Jujumoco. Por recordar que cumple nuestro distrito Samán 190 años de su creación política como distrito Samán. Asimismo, también siempre agradecer, felicitar al actual alcalde, que Javier Gabriel Amaro Sacosaga Quispe, está trabajando juntamente con sus cuerpos regidores y el equipo profesional. Y siempre Jujumoco se ha recordado, como hemos apoyado, como hemos trabajado, coordinando, siempre se ha recordado. Está cumpliendo con todos los compromisos políticos, que vemos sus obras por sí mismas, hablan en los diferentes centros poblados y sus comunidades. Siempre agradeciendo, ¿no?, a sus equipos profesionales, recordar a una más, toda la población Samán siempre está adelante. Muchas gracias. En lo que es el centro poblado Chucaripo, creo que naturalmente tiene una habitación de 6.800 habitantes a nivel de su jurisdicción. ¿Qué tal? ¿Encuentra una notoriedad, un cambio, una novedad en el transcurso de este tiempo de su tierra querida, quien el día de hoy está de aniversario? Bien, primeramente quiero saludar al distrito de Samán, como somos de la jurisdicción, y también la actual gestión realmente también está trabajando en lo que es instituciones primarias y secundarias, pero en el sector agropecuario se está olvidándose una parte que realmente, pues, bien, de este medio hacemos llegar que el alcalde distrital haga más por los sectores agropecuarios. Un saludo cordial a todos mis paisanos de Jaciana Grande por el 190 aniversario de su fundación política. Así que los samaneños nos sentimos muy contentos y felices de celebrar nuestro aniversario. ¿Encuentra usted una notoriedad, un cambio, una novedad entre su tierra querida? Sí, obviamente hay un cambio, ¿no?, de las autoridades anteriores con la actual. Hay un cambio bastante notorio, se reconoce a nosotros como autoridad de nuestros centros poblados, y la población reconoce, ¿no?, porque se ha visto que ha habido desprendimiento y descentralización de los fondos de lo que recibe del Estado Nacional. Las obras hablan por sí mismo, los hombres pasan, y precisamente en la presente gestión del señor alcalde, licenciado Javier Gabriel Amaru Sucasaca, cuerpo de regidores, conforme podemos anunciar diferentes obras que viene emprendiendo en bienestar de la juventud y sobre todo de nuestros hermanos de la zona rural. Hacen su ingreso, señoras y señores, el equipo técnico, los trabajadores del mejoramiento de pistas y veredas del cercado del distrito de Samán. Los beneficiados son el jirón 28 de julio del distrito de Samán, la calle Manuel Núñez Butrón, la calle Nueva, señoras y señores. Es así que Samán se está embelleciendo. Trabajadores del sector salud, encabezado por el doctor Hilario Machaca Pari. Ahí están las enfermeras, las obstetrices.